En marcha los Juegos de Integración Patagónica. Se trata de la primera edición de estos Juegos de Integración Patagónica que se realizan desde hoy y hasta el domingo en la provincia de La Pampa, con la participación de alrededor de 700 deportistas de 13 a 17 años de las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut y La Pampa. Los juegos incluyen las disciplinas de lucha, taekwondo, levantamiento olímpico de pesas, entre otros. Y además, Tierra del Fuego lleva un total de 93 personas entre deportistas, entrenadores, médicos y asistentes. El acto de inauguración se realizó hoy allí en la ciudad de Santa Rosa. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Estamos comenzando la última edición de esta semana de TVP Noticias, por supuesto, aquí por la televisión pública fueguina en este gran viernes. Hemos tenido un viernes, por lo menos aquí en el norte de la isla, muy agradable en cuanto a temperatura. Hemos llegado a 12, 13 grados, pero un poquito de viento, eso sí. Bien. Pero bueno, muy bien para terminar la semana. Muy bien. ¿Bien? Sí, caminando, pues me rompió el auto, así que ando aprovechando el buen clima. Qué garrón que se te rompa el auto con el viento que hubo hoy. Bueno, ya lo vas a arreglar seguramente. Bueno, aquí estamos con mucha información para el día de hoy, 60 minutos por delante entonces, para que te enteres de lo más destacado en esta jornada. Vamos a los títulos de este día viernes. Tierra del Fuego tiene protocolo contra el acoso laboral. Se realizó en Ushuaia la primera mesa de trabajo en el marco del convenio 190 de la Organización Internacional. Durante este encuentro se presentó el protocolo de actuación administrativa ante casos de violencia y acoso laboral, y también la apertura de la oficina de violencia laboral para la administración pública fueguina y también para el sector privado. Y atención, Tierra del Fuego, se viene la promo mundial mientras crecen las expectativas por el Mundial de Qatar 2022. Desde la cooperativa de trabajo Renacer lanzaron una promoción y ofrecerán 300 Smart TV Ultra HD de 50 pulgadas. ¿Sabés a qué valor? 66 mil pesos. De acuerdo a la información difundida por la propia cooperativa, la venta se realizará entre el 12 y el 23 de septiembre. Hoy vamos a conocer todos los detalles de esta promo mundial. También vamos a estar hablando de nuevas obras para el Parque Nacional Tierra del Fuego, porque se van a destinar más de 500 millones de pesos para obras en este Parque de Tierra del Fuego. El proyecto busca poner en valor el patrimonio natural e histórico del parque y prevé también la construcción de una portada institucional de bienvenida, tres casillas de cobro destinadas a puesto de control y un acceso, un edificio de apoyo para uso de servicios sanitarios y de refugio también para abastecer al personal. Los anuncios se dieron en el marco de la visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié. Bueno, comenzamos, Carolina, a desarrollar la información. Lo decíamos recién en los títulos, en el día de hoy en la ciudad de Ushuaia, en el Salón del IPRA y con la presencia del Ministro de Trabajo de Nación, acompañado obviamente por el mandatario provincial, el profesor Gustavo Melella, y ministros de trabajo de distintas provincias patagónicas que emplean ya el protocolo de actuación administrativo sobre acoso y violencia general. Se firmó justamente este protocolo y también se dio apertura, ¿no?, a la oficina de acoso y violencia laboral en Tierra del Fuego. Es así, se trata de una oficina que viene a trabajar la prevención de tanto la violencia en el ámbito laboral como público como privado. Nosotros estuvimos ahí y dialogamos en primer término con el ministro de Trabajo de nuestra provincia, Marcelo Romero, y también ministros de la Patagonia.
Es una jornada que se ha desarrollado con mucho público, con muchos invitados, que han estado muy atentos porque han sido dos expositores con una exposición muy didáctica, muy entendible, aclarando muchas dudas respecto de lo que es esto del acoso y la violencia laboral. Uno de ellos, Ernesto Seguel, de la provincia de Neuquén, trabajando en el área del Ministerio de Desarrollo y Trabajo de la provincia, redactor de este convenio 190 en Suiza, en la Organización Internacional del Trabajo, con una vasta experiencia en el mundo laboral, hasta ha sido presidente del Consejo Federal de Trabajo. Y el otro, Jorge Estopilo, ministro de Trabajo de Río Negro, también trabajando en el Consejo Federal de Trabajo, en el ámbito del Ministerio Nacional, trabajando sobre esta experiencia rionerina, lo que es dentro del mundo del acoso y la violencia laboral, el tratamiento, incorporar un 0800, un teléfono que funciona a las 24 horas para las denuncias de este tipo y el tratamiento y contención a los denunciantes. Nosotros empezamos en Tierra del Fuego ya hoy con un protocolo de actuación. El gobernador ha suscrito el decreto que pone a la Tierra del Fuego entre las 7 u 8 provincias argentinas que tienen un tratamiento que el Estado provincial lo ha dado, una decisión política del gobernador para que los trabajadores fueguinos que sientan este flagelo tengan contención, tengan un tratamiento y poder hacer lo que nosotros es el objetivo prioritario, que es la restitución de las condiciones laborales al momento de la irrupción, para que así un trabajador que concurra a su ámbito laboral lo haga con alegría, con tranquilidad y salga de él con la satisfacción del deber cumplido. Estas jornadas tienen que ver con el convenio 190 de OIT, que es un convenio nuevo que ha sido aprobado en nuestro país por ley. Este convenio lo que trae es visibilizar un tema que se viene dando en la sociedad hace un buen tiempo a esta parte. De hecho, en la OIT, para discutir esta problemática, llevó más de 10 años ponerse de acuerdo. Y, por supuesto, ha sido ratificado por nuestro país, uno de los primeros países en ratificar. Y esto permite que los gobiernos subnacionales, estos los gobiernos provinciales, que tenemos la facultad de ejercer el poder de policía, tenemos las facultades consagradas en la Constitución Nacional, nos permite avanzar en una problemática en el mundo del trabajo. Y esta problemática lo que se busca es erradicar la violencia y el acoso laboral del ambiente del trabajo. Y esto es fundamental porque cada provincia debe avanzar no solamente con su normativa, sino fundamentalmente con la cuestión práctica, que es protocolos de acción. Nosotros en nuestra provincia hemos implementado, también la hermana provincia de Río Negro y algunas provincias más en el país han implementado ya el protocolo de este convenio que ha sido aprobado por ley. Esta ley comenzó a regir hace un par de meses, pero, insisto, hoy tenemos en la normativa nacional y en algunos casos provinciales herramientas y elementos, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico, para abordar esta problemática del mundo del trabajo y buscar lo que se llama la prevención, la formación y la capacitación, y eventualmente, por supuesto, la tarea punitiva en caso de que corresponda. Pero los gobiernos provinciales, fundamentalmente, hoy tenemos un elemento y una herramienta que nos permite avanzar en esta problemática. Y como toda problemática nueva y de raigambre social, es fundamental visibilizarla, reconocerla, saber que existe y a partir de eso comenzar la tarea para fundamentalmente proteger, tutelar a la víctima. Bien, muy importante la puesta en marcha de esta oficina, Víctor, que además viene a tratar una problemática que hasta el momento no tenía una forma tan específica de ser canalizada. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de información policial, porque un hecho que ocurrió esta madrugada, un hombre en estado de ebriedad que sale de un local bailable ubicado sobre calle Belgrano y camina algunas cuadras y termina haciendo destrozos sobre dos vehículos que estaban ubicados sobre la calle Piedra Buena al 1800. Sí, esto ocurrió, Carolina, y le comentamos también a la teleaudiencia, a las 7:40 de la mañana. Allí se solicita la presencia de personal policial de la jurisdicción que pertenece a Roldán y Piedrabuena. Allí un masculino estaría provocando daños a rodados. Arribado al lugar se procedió a la aprehensión, justamente al arresto de el señor José Joaquín Barría Pérez en calle Gobernador Paz, frente a la numeración 741, esquina pasaje a Avellaneda, por daños a 3 rodados, a una Ford Ranger que, bueno, le rompió la ventana trasera del lateral derecho, rompió también un colectivo marca Mercedes-Benz, hizo un trizamiento de la ventanilla del conductor, parece que salió enojado del local bailable este señor, y también hizo daños en un Volkswagen, en una Amarok,
abolladura sobre parante posterior de ventana trasera derecha. Este es el informe que brindó la policía, por eso tanto claro. detalle, ¿no? Todo con la intención de dañar, porque no hubo... No fue intento no de robo, ¿no? Claro. La intención era hacer daño, nada más que eso. Se efectuó comunicación con fiscalía y se instruye, obviamente, la causa por flagrancia. Bueno, el martes va a tener que prestar declaración, va a tener una audiencia, justamente para el día 13 de septiembre a las 9:30 de la mañana, en donde va a tener que, obviamente, prestar declaración esta persona que hoy provocó estos daños, ¿no? Vos imaginate, te levantás, vas a trabajar y tu camioneta, tu vehículo sufrió estos daños, ¿no? Realmente lamentable. Vamos a cambiar de tema. Vamos a cambiar de tema porque se viene un fin de semana con muchas ferias en la provincia de Tierra del Fuego, una de ellas en la localidad de Tolhuin, en la Escuela 45, con la presentación de una nueva edición, la séptima edición de Somos Feriantes. Por supuesto, mucha presencia de emprendedores de la provincia relacionadas con el mes de la juventud, desde la primavera. Y además, Víctor, un detalle muy especial porque el domingo a las 5 de la tarde se va a transmitir el partido de la feria, así que... No tenés excusa para no ir. No se puede faltar. No, me quedo en mi casa a ver el partido. No, me acompañás y vamos a la feria. El fin de semana en Tolhuin. Bueno. Este fin de semana, 10 y 11 de septiembre, en la Escuela 45, vamos a llevar esta séptima edición de Somos Feriantes, lo cual es todo un logro porque llegamos hasta esta instancia y sabemos que vamos a continuar acompañando a todos los emprendedores y emprendedoras de la ciudad de Tolhuin. Y vamos a estar en esta séptima edición enfatizando el mes de las juventudes, el mes de la primavera, así que vamos a contar con un stand informativo de juventudes. Ellos van a estar asesorando con respecto también a lo que fue la Expo Carreras, así que saben los chicos y los jóvenes de acá de la ciudad que pueden acercarse a consultar sobre esta temática. A su vez también participa el Ministerio de Salud con un stand informativo donde se pueden acercar los ciudadanos a completar el esquema de vacunación y otras consultas y turnos. También contamos con la presencia de Patitas Tolhuin, quienes están recaudando fondos para la asociación, y también un stand informativo y también de venta para recaudar fondos de la Biblioteca Popular Malvinas Argentinas. Le comentamos algo que es novedad para los emprendedores y las emprendedoras y a su vez los visitantes que estén dentro de Somos Feriantes, la séptima edición, que vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo el Superclásico a las 5 de la tarde, esto el día domingo. Bueno, Somos Feriantes entonces en Tolhuin. Después tenemos otra feria en Río Grande. Vamos a estar con los detalles más adelante, por supuesto, aquí en TVP Noticias. Bueno, vamos a hablar ahora justamente de una ayuda para un compañero nuestro aquí de la TV Pública, para nuestro querido amigo Walter Dubilo Uribe, que lamentablemente no está pasando un buen momento de salud, pero bueno, tiene todo el apoyo de su familia, por supuesto, amigas, amigos y compañeros y compañeras de trabajo. Su familia justamente ha decidido ayudarlo económicamente, para lo cual ha realizado o va a realizar justamente una rifa, así que estamos participando con un bono contribución. Un bono de 500 pesos que tiene muchísimos premios. Más de 40. Muchísimos premios. Uh-huh. Realmente este bono para ayudar a Dubi, no tan querido por todos, por quienes lo conocemos. Claro, porque Walter está haciendo un tratamiento en Capital Federal con todo lo que conlleva esto, ¿no? La logística, el dinero, bueno, en fin, es realmente muy costoso. Por eso esta ayuda, en este caso, que nace de la familia, justamente para que colaboremos con él. Después de haber visto por los medios de Facebook que un comercio había hecho una rifa para ayudar a Dubi, fue lo que nos incentivó un poquito como para en el grupo familiar, dijimos que algo teníamos que hacer y bueno, nos juntamos con mi señora y con mis hijos y empezamos a armar esto, que fue un bono solidario como para ayudar también a Dubi. Hablamos con varios comercios amigos y nos han dado una mano, verdaderamente superó todo lo que esperábamos. Nosotros empezamos más o menos a tener unos 10 premios y hoy estamos hablando que el día del sorteo vamos a tener 45 premios. Y bueno, la intención fue de poner el bono contribución para que de esta manera juntar fondos como para que lo que le va a demandar los gastos a Dubi. Sabemos que estar en Buenos Aires no es nada fácil, que demanda mucho dinero en cuanto al traslado y bueno, creíamos que con este pequeño aporte íbamos a poder ayudarlo. Así que bueno, eso es lo que hicimos, la verdad que venimos muy bien,
Tenemos la ayuda de varios amigos, también la ayuda de amigos de acá del canal. El Flaco Giglone estuvo dándonos una mano como para poder armar el afiche y ayudarnos a vender. Ustedes también nos están ayudando con el tema de la venta de acá desde el canal. Así que, bueno, la verdad que esperemos que el día 23 podamos entregar todos los premios y que podamos juntar una mayor cantidad de plata como para aliviarle un poco todo este malestar que está pasando Dubi y La Negra en Buenos Aires. ¿Cómo puede hacer la gente que tenga ganas de colaborar? Bueno, nosotros en el día de hoy terminamos de repartir en todos los comercios que nos han dado una mano. Te voy a empezar a nombrar, voy a hacer el chivo. Gula Center, BZ Motos, Everest Outdoor, Fuego Bay, Ruta 3 Ciclismo, el Lavadero de Papucho también está colaborando, Panadería La Habana, Donaldo también nos está dando una mano, Multirubro Ruta 13, que está en Islas Malvinas, también nos está dando una mano. Y igualmente hoy vamos a estar subiendo en el Facebook todos los comercios que van a estar vendiendo el bonito contribución para ayudar a Dubilo. Así que no es necesario llegar hasta mi domicilio, también los estamos vendiendo en mi domicilio, que es Irigoyen 203 o al 02964-470203, que es mi número de celular. Bueno, ahí estaba Daniel, entran a su Facebook, Daniel Brizuela, y van a poder adquirir justamente este bono contribución o poder comprarlo, ¿no? Claro. Saber cómo poder comprarlo para colaborar con Dubilo. Seguramente se está vendiendo muchísimo. Hay varias actividades que están... Se vienen otras también. Exactamente, sí. A beneficio de Walter. La semana que viene hay un concierto aquí en Río Grande, aquí en el Quincho del SAT. Así que ya estaremos seguramente con más detalles de esa información. Bueno, le mandamos un beso a Walter. Un cariño enorme para Dubilo, que genera tanto amor también. Por supuesto. Entre sus compañeros y entre sus conocidos. Primera pausa, hay más noticias, no se vayan. Estamos en septiembre, viene octubre y después el Mundial, a mediados de justamente del anteúltimo mes del año arranca Qatar 2022 y atención porque la cooperativa Renacer Carolina lanza la promo mundial. Es así, televisores a excelentes precios y porque queremos conocer todos los detalles y estamos ya en época de comenzar a comprar televisores y conocer algunas promociones, vamos a dialogar con Soledad Coiquín, que es presidenta de la cooperativa Renacer allí en la ciudad de Ushuaia. Y a Soledad, bienvenida a TVP Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, queremos conocer todos los detalles, Soledad, sobre esta promo mundial. ¿Qué nos trae Renacer? Sí, bien, como lo decían, estamos próximos a llegar al Mundial de Qatar y queremos que toda la población de la provincia lo pueda mirar a través de un televisor que estamos lanzando marca CR. Después de más de 4 años volvemos a lanzar un televisor en puerta de fábrica. Uh-huh. En esta oportunidad vamos a ofrecer un 4K 50 pulgadas Ultra HD, uno de últimas tecnologías, Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, sistema operativo Vida, aplicaciones ya instaladas, así que estamos uh-huh. contentos de poder ofrecer este producto nuevo. Soledad, ¿cuántos televisores, cuántos Smart TV van a poder vender? ¿Qué número es? Bien, nosotros estamos lanzando primeramente 300 unidades, que son las que están disponibles a partir del día lunes 12 de septiembre hasta el viernes 23, uh-huh. o lo que se agote, ¿no? O si se agota antes, que es la expectativa de que logremos para mí seguro. Venderlo todos antes. La verdad que nosotros vamos a estar el día 9 de octubre también en la ciudad de Tolhuin, así que le informamos a los vecinos de Tolhuin que no se desesperen en llegar a Ushuaia para comprarlo, sino que vamos a estar con un lote también allí. Uh-huh. Y a la gente de Río Grande, que también estamos tratando de, aunque sea llegar con un mínimo, pero tratar de llegar y así poder abarcar toda la provincia. ¿Se van a seguir produciendo? La idea es que sí, que lleguemos a los 500 y por eso tenemos que dividir entre toda la provincia, porque tenemos mucha demanda. Desde ayer a hoy que sacamos el flyer, la verdad que los vecinos... Claro. Están consultando de toda la provincia en cuál los horarios y dónde pueden acercarse. Soledad, claro, porque el precio realmente es muy accesible, ¿no? 66.000 pesos, un Smart TV con toda esa tecnología, realmente te lo van a sacar de las manos prácticamente. ¿Cómo se puede pagar además de efectivo?
Sí, el precio en efectivo, débito o crédito en una cuota queda al precio a 66.600 y la gente que lo va a abonar financiado en tarjeta cuesta un precio de lista a 74.000 pesos, sigue siendo un precio bastante accesible por el televisor. Sí. Puede financiarlo en 3, 6, 9, 12, 18 y ahora 24 también. Obviamente que esto tiene un recargo de lo que genera el banco en sí nada más. Y bien, a mediados de la semana que viene ya vamos a tener aprobado lo que es la vista FOINA, a la cual la gente que tenga la FOINA va a poder adquirir hasta 3 cuotas sin interés y 10 cuotas y la cooperativa bonifica una. Bien, excelentes propuestas de financiación. 300 unidades. Soledad, si se venden todas, ¿hay promesa de hacer más para fin de año antes del Mundial? La idea es que podamos llegar a fabricar hasta los 500, pero bueno, por ahora vamos a lanzar estos 300 y tratar de repartir entre las tres provincias, en las tres ciudades, lo que resta del lote. Yo tengo una duda, Soledad. ¿A cuánto se consigue en el mercado un televisor de estas características de 50 pulgadas? Rondan entre los 100.000 y 120.000 pesos. Bien. Sí, claro. Depende de la marca, ¿no? A veces también. Claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, muy muy positivo esto, Soledad. Me imagino que, bueno, recién lo decías, ¿no? La gente ya está mandando mensajes, viendo la hora. ¿A qué hora arranca la venta entonces el próximo lunes? Arrancamos a las 9 hasta las 15 horas. Y bueno, le decimos a los vecinos, ¿no?, que lleguen y nosotros vamos a estar ahí recibiéndolo. Agradecerle de antemano porque sabemos que esto está teniendo muy buena repercusión. Agradecer a los medios que son parte de nuestras ventas y que hacen posible esto, ¿no?, que Renacer pueda llegar una vez más a toda la comunidad con un precio bastante accesible y nunca perdiendo el foco del trabajo mancomunado que hacemos con toda la sociedad y que siempre nos devuelven lo que damos. Sí. Soledad, ¿cómo viene trabajando Renacer? Estamos hablando de una cooperativa, una ex empresa recuperada por sus trabajadores. ¿Cómo vienen trabajando en este sentido? Y también si se han visto perjudicados por la falta de insumos que ha ocurrido en los últimos meses. Sí, la realidad es que nosotros sí nos hemos visto afectados en el tema de los giros de las divisas. Nosotros tenemos cupo restringido porque el año anterior no hemos importado tanta mercadería, los insumos, y la verdad que con algunas medidas no hemos visto restringido, pero por ahora nosotros tenemos los kits, que hacemos un trabajo fazón con una empresa acá de Ushuaia hasta fin de año, y bueno, será fin de año lo que tendríamos que volver a charlar para el año que viene. Nuestra cooperativa siempre funciona así, digamos, ¿no? Un trabajo fazón a año por año y siempre tratando de invertir nosotros en nuestros propios productos, como ofrecemos microondas, tratar de reinvertir, conseguir clientes, y esa es la metodología de la cooperativa. Bien, ¿cuántas personas trabajan en la cooperativa Renacer? 170. Hemos incorporado en el último tiempo 25 compañeros, hijos de nuestros compañeros ya activos en la cooperativa, siempre vamos llevando generación en generación. Mira qué bueno. Con lo que es el fazón de Tenerición. Bueno, la idea es siempre que la cooperativa siga incursionando en producciones nuevas, por eso es que estamos con el tema de inyectora de plástico. La silla estilo nórdica que seguimos ofreciendo, la verdad que habíamos anticipado un lote de 2.500 y ya están quedando muy poquitas unidades, y esto fue entre abril y mayo que se había lanzado, así que muy agradecido también por toda la comunidad, que cada vez que ofrecemos un producto la gente nos responde. Muy bien, Soledad. Bueno, entonces la semana que viene, a partir del lunes 9 de la mañana, ahí en la planta de Renacer, se ponen a la venta estos Smart TV de 50 pulgadas. Reiteramos el precio, pago en efectivo en una cuota, 66.000 pesos. Sí, 600, sí. La verdad que agradecemos, pueden acercarse a partir del lunes de 9 a 15 en Avenida Perito Moreno, 2063. Bien, no hay venta, perdón que te pregunte esto, no hay venta por redes sociales, nada de ese estilo, ¿no? Nada. Solamente presencial. Por las dudas, sí. Solamente presencial, no hay preventa ni reservas, solamente ese día. A partir de ese día pueden acercar. Claro. Ni reservas. Tampoco porque hay reservas. No. Perfecto, Soledad, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Bien. Bueno, van a arrasar seguramente, claro, ¿no? Sí, porque si hay reservas no van a llegar, claro, en realidad a abrir las puertas. Es que es un precio de mercado que prácticamente no existe, ¿no?, en este modelo de Smart TV. Así que seguramente la gente va a renovar su Smart para ver a la selección argentina.
Excelente propuesta. Vamos a cambiar de tema. Nosotros vamos a seguir hablando de la presentación de este protocolo contra la violencia y el acoso laboral que se dio en la ciudad de Ushuaia. También la apertura de esta oficina para la prevención del acoso laboral. Y en este caso dialogamos con el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Tengo que felicitar al gobernador, a Gustavo, al ministro de Trabajo, Romero, porque la verdad que esta decisión de dictar ese protocolo y abrir esta oficina es muy importante. Argentina ha dado un paso importantísimo al ratificar el convenio 190, fue el tercer país en ratificarlo, el cuarto en depositarlo en la OIT, y de 180 miembros, solo hay 10 miembros que han ratificado este convenio. Y la verdad que es una decisión muy fuerte en lo que es el ambiente de trabajo. Nosotros entendemos que lo que debe haber es un ambiente de trabajo sano. Y un ambiente de trabajo sano implica un ambiente libre de violencia y de acoso. Y eso es una meta que tenemos que alcanzar. Y decisiones como esta, como la que ha tomado el gobernador y que ha acompañado el ministro, son importantísimas. Tener un protocolo, tener un lugar donde la gente pueda ir a canalizar sus denuncias, sus reclamos, buscar modos de solución, son las conductas que necesitamos. O sea, porque esto recién comienza. Nosotros tener la norma es simplemente un principio, es tener una referencia. Lo que nosotros necesitamos son cambios de conducta. Y los cambios de conducta son difíciles, lentos, complejos y requieren que trabajemos no solo desde el Estado, sino también con los actores sociales, con las empresas, con los sindicatos y dar el ámbito necesario, como es lo que se está haciendo ahora acá en Tierra del Fuego, es el paso inicial y fundamental. La teoría da la sensación. Lo importante de esto es que el Estado fueguino empieza a tratar el tema, que no lo esconde debajo de la alfombra, que entiende y reconoce que está presente y a partir de allí empieza a bosquejar los instrumentos legales para encuadrarlo, encaminarlo y regularlo. Obviamente, como decía el ministro nacional y como decía nuestro gobernador, no bastan solo las normas, bastan los cambios de paradigma culturales, bastan los cambios en los ámbitos laborales y el objetivo nuestro, como el objetivo de todas las entidades sindicales y todos los trabajadores de Fueguino y entiendo también de los empleadores de la provincia, es que las condiciones laborales se restablezcan al momento de esta ruptura cuando hay un acoso, una violencia laboral. Nosotros entendemos que el trabajo digno debe ser un trabajo registrado, sino un trabajo en negro. A esto debemos incorporarle para esa dignidad un salario acorde, pero también los ambientes laborales deben ser acordes para que el trabajador cumpla su jornada laboral, vaya contento a su ámbito laboral y salga de él en la misma situación, que no sea una carga y que entregue todos sus saberes y su ciencia y sus artes y oficios aprendidos para el conjunto del ámbito laboral. Este es el objetivo que nosotros hemos establecido y a partir de este protocolo comienza a encuadrarlo y tratarlo en el Estado provincial. Bueno, ahí estaba el ministro de Trabajo de Nación, también Marcelo Romero de nuestra provincia. Seguramente vamos a contarles más adelante la firma de convenios y anuncios que se ha realizado en el día de hoy también entre el gobernador Melella, por supuesto, y el ministro de Trabajo de Nación. Obviamente anuncios muy importantes para la provincia. Vamos a Río Grande ahora con la información porque la Escuela Privada de Integración Marina, la reconocida EPEIN, está haciendo una feria, una muestra en realidad, a puertas abiertas en donde, bueno, muestra a los vecinos de la ciudad todo el trabajo que realizan, obviamente los alumnos de los más chiquititos, desde Pasito Curiosos, hasta los alumnos también de su nivel secundario, obviamente con el modelo de educación que se brinda en este establecimiento. Bueno, ahí tenemos un pequeño problema de audio, ya vamos a recomponer esta situación, pero una muestra muy interesante, ¿no? Muy linda, abierta a los padres también, claro, que quieren, por supuesto, conocer cuál es el trabajo que vienen realizando los niños a lo largo del año. Vamos a cambiar de tema antes de repetir esta nota, vamos a hablar de los 40 años de Malvinas, porque la Secretaría de Malvinas de la provincia viene reconociendo a lo largo del año a instituciones y a países que han colaborado con el apoyo al reclamo argentino. En este caso, el secretario de Malvinas, Andrés Dacheri, se reunió con la embajadora de México, a quien, por supuesto, reconocieron. Es un proceso, de alguna manera, que hemos iniciado este año en ocasión del 40 aniversario de lo que fue la Guerra de Malvinas. Obviamente, se dio inicio reconociendo a nuestros veteranos y veteranas de la provincia y nos parecía que era oportuno también hacerlo con aquellas
personas, con aquellas instituciones, con aquellos países que han contribuido desde distintos lugares a lo que es la cuestión de las Islas Malvinas. Por eso en este caso México, un país que siempre ha sido incondicional con la República Argentina en el apoyo, en el reclamo de nuestro ejercicio pleno de soberanía, era realmente una deuda que teníamos pendiente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido sumamente contundente cada vez que ha tenido oportunidad ratificando y profundizando inclusive este apoyo. Por eso justamente la entrega de este medallón a la embajadora de México en nuestro país, más allá de su figura, representa una trayectoria, una continuidad política, una lucha contra lo que es el colonialismo y el apoyo permanente que nos ha dado todo el pueblo mexicano en nuestra cuestión de las Islas Malvinas. Bien, con esta información nosotros nos vamos a una nueva pausa. Ya venimos. Bien, seguimos en TVP Noticias, momento de deportes, porque se están presentando justamente en la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, los Juegos de Integración Patagónica. Estamos con Esteban Kovacic, que tiene una entrevista para todos los detalles. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches para ustedes y para toda la teleaudiencia. Y así es, lo pudieron ver por la pantalla de la televisión pública. Fue una presentación de estos Juegos de la Integración en Santa Rosa, La Pampa. Y nosotros tenemos conexión directa con esta linda ciudad del norte de la Patagonia. Estamos en comunicación con Gabriela Bercier, quien está a cargo de la parte de prensa de la Secretaría de Deportes de nuestra provincia. Gaby, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a TVP Noticias. Muchísimas gracias, muy buenas noches, muy bien, es verdad, estamos en Santa Rosa, La Pampa, una ciudad preciosa que nos recibió con mucho calor y con mucho color también en este acto inaugural de los Juegos de la Integración Patagónica. Acaba de terminar este acto con mucha música, con mucho ruido, con mucho color, acá en el Club Estudiantes. Y les contamos que desde Tierra del Fuego hay una nutrida delegación de más de 60 deportistas de distintas disciplinas olímpicas, que comprenden a chicos y chicas entre 14 y 17 años, y también hay entrenadores, preparadores físicos, bueno, autoridades de y organizadores de la Secretaría de Deportes de la provincia, y se concentraron en este Club Estudiantes las delegaciones de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y, por supuesto, Tierra del Fuego. Así que recién terminó el acto con las autoridades, con toda la algarabía y la alegría de estar acá, de tantos chicos y chicas de deportes convencionales y también deportes adaptados, Esteban. Me imagino cómo estarán los chicos de contentos. Y bueno, eso te quería preguntar, ¿cómo los ves a ellos? Fue un largo viaje hasta La Pampa, ¿cómo están de ánimos? ¿Y cómo se preparan ya para empezar a competir? Bueno, mira, hoy fue la primera jornada en realidad para cuatro deportes. Uh-huh. Tenis de mesa, bádminton y tiro con arco. En realidad, los chicos estaban cansados porque viajaron muchísimas horas, pero llegan acá y, no sé, la camaradería, las ganas de participar y de competir, porque también a eso vienen, a competir y a medirse. Bueno, se les va todo, porque yo vi caras muy felices, chicos contentos, entusiasmados, preguntando dónde nos toca, a qué hora vamos, toda la organización dedicada a ellos. Así que fue una jornada simple, digamos, porque comenzó todo a partir de las 2, entre las 14 y las 15 horas para algunos deportes, terminaron bordeando las 19 horas y directamente nos vinimos a este acto inaugural. Y mañana sí serán las 8 disciplinas convencionales y las 3 disciplinas de deportes adaptados. Así que, si querés, los nombramos. Son ¿sí? tenis de mesa para personas con discapacidad, bádminton, también en las dos áreas, digamos, bádminton convencional y adaptado, tiro con arco en las dos áreas, lucha olímpica, tiro olímpico, levantamiento olímpico, tenis y gimnasia artística. Así que mañana tenemos un día muy, muy movidito. En el tenis, lamentablemente, Tierra del Fuego hoy cayó, pero mañana va a tener una revancha, porque mañana se define en semifinales. Anduvo muy bien tenis de mesa, después vamos a pasar exactamente los resultados. Uh-huh. Y en bádminton también los chicos y las chicas estuvieron con una muy buena actuación. Pero esto recién comienza y tenemos por delante el sábado y el domingo
de competencias. Pero yo quería ir también a la parte institucional, Esteban, porque recién acaba de hablar Seferino Almudévar, que es el secretario de Deportes de esta provincia, de La Pampa, con un discurso realmente institucional y también, porque no político, de política deportiva, y dijo que esto había sido un compromiso de La Pampa y del gobernador de esta provincia, para que sean algo así como los Juegos Olímpicos de la Patagonia. Claro. Y dijo que en algún momento, y muy pronto, se pueden convertir en los Juegos Binacionales de la Integración. Así que bueno, ahí como que explotaron las gradas, porque viste que el intercambio con Chile genera mucha expectativa, como los Juegos de la Araucanía. Así que bueno, eso dijo el secretario de Deportes de la provincia, que esto era una política deportiva, y agradeció a cada uno de los integrantes de EPADE, que es el Ente Patagónico de Deportes, que planearon estos Juegos de la Integración, y que bueno, ahora La Pampa es la que recibe a las distintas provincias patagónicas. Bien, provincias patagónicas de suma importancia, ¿no? La realización de este torneo, máximo teniendo en cuenta lo que viene siendo este parate de 2 años con muy, pero muy pocos viajes para los chicos. Recién en este 2022 estamos en esta especie de vuelta a la normalidad en cuanto al calendario deportivo, así que celebramos, ¿no?, estos anuncios y esta posibilidad de que años venideros tenga la participación de conjuntos chilenos. Como así también, Gaby, celebramos esta fiesta del deporte, que es el puntapié para todos los torneos que tenemos por delante en el año. Son muchos, nos queda EPADE, nos queda Araucanía, su versión en deporte adaptado, como así también los Evita. Y los Evita también, así que a partir de ahora, de este mes de septiembre, no tienen muchos juegos. Tienen muchos juegos y mucha participación de Tierra del Fuego. A veces la logística es difícil, estamos lejos, pero realmente se hace un esfuerzo muy grande desde la Secretaría de Deportes y desde el gobierno de la provincia para trasladar a tantos chicos, para organizarlos, para entregarles la indumentaria, que la alimentación esté cubierta. Todo es un gran esfuerzo y una logística y una organización que a mí me parece destacable. Así que cuesta mucho llegar a estos lugares, pero bueno, acá están y están muy contentos. Bueno, Gaby, nosotros te vamos a dejar descansar entonces, ya después de todo el trajín del día de hoy, a prepararse para el día de mañana, y obviamente lunes de la semana que viene estaremos al tanto de todos los resultados de nuestros competidores allí en Santa Rosa. Así es, muchísimas gracias, Esteban, a toda la gente de la Televisión Pública Fueguina, y decirles que pueden seguir todas las instancias de lo que va a estar ocurriendo este fin de semana aquí en Santa Rosa, en La Pampa, a través de las redes sociales de la Secretaría de Deportes, tanto en Instagram como en Facebook. Gaby, beso enorme y buen fin de semana de trabajo. Un beso, muchas gracias, Esteban. Chao, chao. Ahí hablábamos, chicos, dialogábamos con Gabriela Bercier, que está encargada de la prensa de la delegación de Tierra del Fuego allí en Santa Rosa, La Pampa, contándonos, ¿no?, algunos pormenores del día de hoy en cuanto a participación, y hablando de que mañana sábado es el grueso de participación de la gente de Tierra del Fuego, con grandes expectativas por parte de los chicos. Excelente, Coba, ¿eh? Bueno, estaremos ahí atentos a lo que vaya sucediendo en Santa Rosa, La Pampa, con estos Juegos de Integración Patagónica, realmente muy, pero muy interesantes. Coba, gracias y buen fin de semana. Igualmente, chicos, nos vemos el lunes. Bueno, vamos a continuar con la información aquí en TVP Noticias. Recordemos, hace no mucho tiempo se anunció la pavimentación de un tramo justamente del Parque Nacional de Tierra del Fuego, Carolina, una obra muy esperada, por supuesto, y que obviamente va a dar sus frutos, especialmente para el turismo. Pero ahora se han anunciado también obras para el Parque Nacional Tierra del Fuego, y hoy tuvimos visitas de autoridades nacionales. Es así, visitas nacionales que tienen que ver con la llegada del Ministro de Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, para firmar obras justamente que se van a realizar allí en el Parque Nacional, que son obras complementarias, que tienen que ver básicamente con los servicios de acceso y demás situaciones que se van a crear allí en el Parque Nacional Tierra del Fuego. Nosotros dialogábamos con Juan Cabandier. Algo muy anhelado, que estuvimos trabajando mucho tiempo, dos obras que son de gran relevancia para el Parque Nacional, destinadas a la atención de los visitantes. Una que tiene que ver con un financiamiento que Parques Nacionales aporta para la construcción de garitas para el servicio de las líneas regulares, ¿no? Para que nuestros
nuestros visitantes no estén esperando a la intemperie el recorrido de las combi. Y la otra, una obra de... estuvimos trabajando en conjunto con Vialidad Nacional, que hizo el diseño, nuestros aportes desde el punto de vista ambiental, desde las necesidades del área protegida, que ronda los 500 millones de pesos, que tiene que ver con el asfaltado de los primeros 2 kilómetros del acceso al parque hasta el cruce a Ensenada Zaratiegui, con una rotonda en ese lugar, una playa de estacionamiento para que sea seguro el ascenso y descenso de la gente que llega al servicio del tren. Sanitarios en la oficina de informes, en la portada del parque, la ampliación de esa oficina para tener un lugar más confortable para brindar la información al visitante, y una bicisenda muy importante que va a permitir disfrutar el Parque Nacional y vincula la portada hasta el cruce de la ruta. Y paralelamente un nuevo diseño, un nuevo trabajo en la traza, un poquito más adelante donde hoy está ubicada la cabina del cobro de los derechos de acceso. Tres cabinas montadas sobre la ruta para darle agilidad y que no se produzcan esos embotellamientos, esos cuellos de botella que tenemos todas las temporadas. Es necesario aumentar la oferta turística cuando aumenta la demanda, y esto es lo que está sucediendo. Decía el gobernador, es una de las mejores temporadas de los últimos años, temporadas invernales, al mismo tiempo que las obras que se van a realizar en la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, vinculada a los cruceros, vinculada a los catamaranes, vinculada a el aumento de turistas y de buques. Eso sin duda es que va a aumentar la actividad dentro del parque, y eso hay que acompañarlo con inversiones dentro del parque. Por eso el nuevo portal, el nuevo acceso asfaltado. Los parques necesitan más inversión, por eso hemos conseguido un crédito blando del Banco Mundial de 60 millones de dólares para todos los parques del país. Son 41, pero hay parques que son emblemáticos, que son aquellos que tienen mucha afluencia de visitantes, de turismo. Hay 11 que son los más visitados, y sin duda es que Tierra del Fuego es uno de los más visitados, ¿no? Junto a Iguazú, junto a Nahuel Huapi, junto a Glaciares, ¿no? Bien, más de 400 millones de pesos para ser destinados a estas obras que se van a realizar en el Parque Nacional. Y Juan Cabandía, que visitó la provincia y que además anunció otros acuerdos que tienen que ver con la prevención de incendios forestales. Muy bien, hacemos una pausa, ya estamos con más información, no se vayan. Bien, hace instantes mostrábamos las imágenes y el testimonio de Lorena Wozniak con la feria Somos Feriantes, que se va a desarrollar en Tolhuin, pero en Río Grande también va a haber una feria de emprendedores gastronómicos y de artesanías en el IPRA, Carolina. Es así, se trata de una nueva edición de Emprender TDF, como lo decís vos, con manualistas, artesanos, totalmente colmado de emprendedores seguramente este fin de semana el Salón del IPRA. Dialogamos con Paola Avendaño, subsecretaria de Economía Popular. De la Feria de Emprender TDF, de emprendedores, de artesanos y de gastronómicos en el Salón del IPRA, que se va a realizar este fin de semana la feria en Perito Moreno 168. ¿Cuál es el resultado que han tenido a lo largo de todo este tiempo realizando la feria? La verdad que la participación de los emprendedores y de la comunidad hacia la concurrencia es muy buena, por eso lo que sigue promoviendo a los emprendedores y el acompañamiento hacia ellos. Así que la verdad que muy agradecida, y por eso seguir invitando a toda la comunidad que podamos seguir acompañándolos y apoyando a cada emprendimiento. ¿Qué se va a poder encontrar el día de mañana? La verdad que vamos a tener diferentes rubros, vitrofusión, tenemos cerámica, tenemos textil, tenemos plantas, así que tenemos diferentes rubros, diferentes emprendimientos, así que los invito a toda la comunidad para que se acerque. Bueno, recordemos el horario para que venga la gente. Sí, el horario va a ser sábado y domingo de 15 a 20 horas en el Salón del IPRA en Río Grande, Perito Moreno 168.
Bien, otra propuesta muy interesante, en este caso en el Salón del IPRA, como decía ahí Avendaño, en la ciudad de Río Grande. Sábado y domingo, con precios realmente muy interesantes para todos los vecinos y vecinas. Vamos a hablar ahora de transitabilidad en las arterias de Río Grande, porque el municipio de Río Grande justamente sacó un comunicado en el día de hoy informando a la comunidad sobre el cambio de mano de una de las arterias. A partir del próximo lunes 12 de septiembre, será la calle Don Bosco entre Ortiz y Einstein y tendrá solo sentido este o oeste. Bien, el parque este industrial, claro, en el parque industrial, como yendo para el parque industrial. Claro, este cambio será acompañado de cartelería que indicará la nueva orientación con el objetivo de garantizar la seguridad vial. De esta manera, bueno, se busca facilitar y garantizar una mejor fluidez en la circulación vehicular de la zona, minimizando así posibles inconvenientes en el tránsito. Reiteramos, a partir del lunes 12 de septiembre, la calle Don Bosco, entre Ortiz y Einstein, tendrá solo sentido este oeste. Bien, solamente en dirección al parque industrial, que hasta el momento era doble mano. Igual va a haber seguramente ahí, como decíamos recién, personal de tránsito apostado para guiar a los automovilistas sobre este cambio, ¿no? Bien, esto ocurrió en la ciudad de Río Grande. Vamos a cambiar de tema porque vamos a retomar el colegio EPEIM, que realizó su muestra a puertas abiertas de la comunidad y también de la comunidad educativa, familiares que fueron a conocer los trabajos que realizan los niños. Exactamente, es una propuesta la verdad que muy linda que tiene el colegio y es el momento donde abre sus puertas para que tanto los papás como todo lo que es la comunidad educativa se puedan acercar, puedan conocer los proyectos con los cuales los chicos trabajan durante el año. ¿Con qué se van a poder encontrar? Y se van a encontrar, por ejemplo, desde el nivel primario con proyectos que están relacionados con la higiene de las manos, con proyectos que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, también con el cuidado del ambiente, con ladrillos ecológicos, con diferentes propuestas que cada uno de los grados han ido trabajando durante el año, han ido exponiendo, también han participado en Feria de Ciencias y bueno, es el momento de mostrarlos a las familias. Bueno, por este lado, ¿cuál ha sido la respuesta de las familias que han visitado aquí la escuela? Muchísimo público, incluso es muy lindo que desde nivel inicial, que también forma parte de la muestra, recorran y vean lo que sucede en todos los niveles. Se comparte para que todas las familias puedan observar cómo se trabaja desde inicial, primario, secundario, investigando y con problemáticas que ellos realizan los trabajos en el aula. ¿Todos los estudiantes de alguna manera se han prendido a esta propuesta? Todos participan. Incluso nos sucede que muchos chicos están en un turno y después se quieren quedar. Hay mucha efervescencia. Hay bueno, una radio que manejan los chicos de sexto ESO. Y hay un clima muy alegre, de mucho trabajo, de diversión, de disfrute de lo que es el producto de lo que se hizo en el aula. Bien, estaban las autoridades de la Escuela Privada de Integración Marina dándonos detalles de esta excelente muestra. Vamos al pronóstico del tiempo para el fin de semana, Carolina, en Río Grande. Mañana sábado, 10 de septiembre, mínima de 3, máxima de 10, con cielo nublado. Paramos bien un poco con las precipitaciones. Pero bueno, la temperatura máxima se mantiene ahí, muy bien. Buena temperatura, ¿eh? También para Toluín, 8 de máxima, 1 grado bajo cero de mínima, cielo nublado. El fin del mundo, Ushuaia tendrá 1 grado bajo cero de mínima, 5 sobre cero de máxima, con precipitaciones de lluvia. También precipitaciones para Malvinas, que tendrá 3 grados de mínima y 9 de máxima. Sábado con nieve en la Antártida, con una mínima de 6 grados bajo cero y una máxima de 0 grado. Vamos al domingo, día de superclásico, a ver cómo va a estar el tiempo en Río Grande. Buena temperatura también, con cielo nublado, 3 de mínima, 9 de máxima. Bien, eso en Río Grande. Para Toluín, cielo nublado con 1 grado bajo cero de mínima, 8 grados de máxima. Nublado en Ushuaia también el día domingo con 2 grados bajo cero de mínima y 4 de máxima. Bien, y para Malvinas, 2 de mínima, 9 grados de máxima con lluvias. Continúa la nieve el domingo en la Antártida con 2 grados bajo cero de mínima y 1 grado sobre cero de máxima. El pronóstico entonces para toda la provincia para este sábado y domingo. El lunes no sé si vengo. ¿Qué? ¿Hay pronóstico también para el superclásico? No puedo decir nada. En Decime que sí no dije, así que acá tampoco lo voy a decir. Pero me tengo mucha fe. Sí. La corbata no la traigo más, claro, porque no me fue bien, muy bien con la corbata. Así que bueno, en Decime que sí dijo que el Kun Agüero estaba en el usted en el como es neutra, sí. ¿Qué dice? ¿Por quién se juega? Sea sincera. Yo tengo mi corazoncito en River.
debo decirlo. Increíble. Pero usted es independiente, ¿cómo puede ser? Bueno, está bien, veremos qué pasa. El lunes nos reencontramos de independientes. Sí. Ganaron ayer, anteayer. Bueno, nadie quiere claro. Boca acá, soy el único hincha ese de Boca. Es el tema, no, ese es el tenemos tema. Varios hinchas de Boca acá. Bueno, vamos a ver, que se juegue buen fútbol, que sea en paz y que, bueno, totalmente. Que gane el mejor, como se dice, ¿no? Nos reencontramos el lunes. Chao, que la pasen bien, buen fin de semana.